Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Hello, hello, miss. Good evening. I can hear you. Nice. Thank you, welcome. Nice to see you one more time. My goodness, we are just six people right here. Se les pegó la colcha. Okay, so nice. Thank you for being on time and thank you for your cameras. Let's see. Nice, so we are going to wait a few seconds because faltan un montón, Dios mío. Please make sure you have full name, okay? Make sure, creo que sí, todos estamos con nombre completo. Your cameras, thank you for your cameras. Let's start because of the time, right? So el que va ingresando, pues... welcome, but let's start. No vamos a estar como esperando que vengan todos porque el tiempo pasa, okay? So I'm going to start with the general info. So this is the second day, right? Si alguien no vino el día de ayer, vea el video de lo que se habló para que no le cuenten, no le digan algo que no era o no diga yo no sabía, no me di cuenta, okay? So you have the video there in the YouTube channel, right? So, welcome. We are all in the WhatsApp group. Creo que nadie más se ha unido al grupo de WhatsApp. Al menos no he visto mensaje de que alguien se una. Teníamos problemas, Ana Ruth Rivas, con la plataforma. No sé si ya está aquí. Ana Ruth ya logró solventar. Le llamaron. Buenas noches. Okay, perfect. So that is the message, okay? So then let's see, alguien más, creo yo que nadie mencionó que tuviese problema. Bien, voy a hacer rápidamente referencia a los mensajes que nos han enviado en el grupo de WhatsApp. Hay que estar pendiente de los mensajitos que nos mandan porque son para nosotros, right? Ahí mandaron cómo activar el usuario y enviaron el trabajo de la plataforma. Esto lo mencionamos ayer, pero yo todos los días les voy a decir lo mismo. Trabaje en la plataforma, haga el ejercicio, tal y tal y tal. Prácticamente todos los días les voy a recordar. Pero bueno, ahí mandaron que the way that we are going to be working, it says right here that week number one, we are going to complete section one and section two. Week number two, we are going to work in the section three and the midterm exam. Week number three, we are going to complete section number four in at least 50% of the section number five. And it says right here, week number four, we are going to complete the section 5 100% and the final exam, okay? Esto lo mencioné ayer y aquí lo han reenviado para que usted tenga a la mano cómo va a ir trabajando la plataforma semana a semana, okay? Ahí manda el mensaje claramente, nota mínima de cada sección debe ser arriba del 80%. Ok, so ahí mandan el detalle, no hay excusa de decir yo no sabía que tenía que trabajar la plataforma, ok. Then we have another message, ok, saying do not miss classes, no falte a clases. Y ahí mandan, mire, los detalles, conectarse puntualmente y a la hora y la hora completa, lo que mencionamos ayer, usted no puede venir solo a decir presente, salirse y... Y ya, y al o entrar al final, solo decir presente. Tiene que permanecer los 60 minutes connected in the Zoom app, right, in the meeting. Conectarse con su nombre completo según el DUI, ok. De momento, creo que todos estamos bien, very nice, ok. So ahí está la indicación. Good evening. What else? El enlace de la videoconferencia es el mismo del chat, de la descripción del grupo, ok. So, esos son los mensajes que nos han enviado, ¿ok? So, take it into account, ¿ok? Tenga presente ahí los mensajitos, no se le olvide, porque eso es indispensable, ¿ok? So, let's see, now we are 16, todavía faltan porque no habemos todavía el grupo completo, ¿ok?
So, thank you for your cameras, right? Para los que ya me activaron la cámara, appreciate it. El que no ha activado cámara todavía, váyase acomodando, medio peínese ahí si quiere, pero ponga la cámara, porque eso es indispensable, ¿ok? Aquí nos mandan a decir todos los días, mire, tiene que permanecer con la cámara encendida, no es que va a estar usted oculto, ¿ok? Nice. So we are about to start with the attendance. Like always, usted sabe que tengo que pasar el attendance right at the beginning and also at the end. But before to start in that, during the meantime also that we are waiting for the rest of the people, let me ask you a couple of questions. Let's see, Fabrizio Romero, how are you, Fabrizio? Hi, I'm fine. Okay, you are fine. Very good. Very nice. Ana Ruth Rivas, what about you? How you feel today? Present, coach. I am fine. Okay, you are fine. You are fine. Very good. Edgardo de Jesus, how you feel, Edgardo? How you feel today? I'm fine today. Okay, you are okay. You are good. Now, Esmeralda, now you are better, right? You feel better. Esmeralda? I'm sick. Oh my goodness, you're still sick? Yes. Okay, but at least you feel better. I have the flu, so it's... No, I'm not going and I don't feel good. Okay, you don't feel so good, but maybe you feel a little bit better than yesterday, right? So creo que va mejorando a comparación de ayer, hoy está mejor, okay? So thank you for your camera, Esmeralda, appreciate it. Let's see, Sandra Lisette. What day is today, Sandra? Sandra Lisette, what day is today? Sandra, no sé si tiene audio. No, no tiene audio. Valide, por favor, ahí en el chat si es que no nos escucha. Ahora sí, Sandra. Hello. Go ahead. Sandra, what day is today? Working. Okay, you are working. Okay, so no problem. Let's see. Let's see. Ayúdele. Marvin Alexander, ayude, por favor, acá. So, Marvin, tell us what day is today. Marvin Alejandro. Oh, I'm sorry, miss, because in the first one I listened it, you mentioned Marvin Alexander. Well, first one, I feel very happy to share in this amazing group. This is my first opportunity to be in this group, and I hope to meet new friends. And today I did different things. For example, in the morning I worked. After that, I took my lunch, and in the afternoon, I come back to my home, and now I receive in the class, and only that. Perfect. Okay, nice. Marvin Alejandro, very good. So you have a busy day, but appreciate your time that you are in the class, even though you have been working, right, the whole day and doing different activities, okay? No problem, okay? Let's see. Now, let's see. Jancy Carolina. So, one more time. Listen to the question. Listen to the question. Jancy Carolina, what day is today? Jancy, I guess. Jancy Carolina, what day is today? My day is relaxed, teacher incapacitated. Okay, so you are sick, so you are without
job responsibilities, okay? No problem, Jency. Let's see, one more time. Listen, 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 listen to the question. Marvin Alberto, what day is today, Marvin? I think it's Tuesday. Okay, perfect. There you go. Today is Tuesday. Okay, today is Tuesday. Nice. Now let's see, Jency Mariela. Jency Mariela. So what's today date, Jency Mariela? What's a today date? What today is Thursday? What else? Well, this day was amazing. I was working and my day was relaxing. Okay, I understand, Jency. No problem. Appreciate it. That's it, Maria Delmi. Maria Delmi, tell us what day it's today. What's today date? What day ya me contestaron right now? What's a today date? Today is June 20, 2023. Okay, very nice, Delmi. Okay, so you have to pay attention, okay? No a todos le estoy preguntando lo mismo. Usted tiene que escuchar su pregunta. No se ponga nervioso, no se me esponje, no se preocupe. Si usted no entiende lo que le estoy preguntando, usted libremente, teacher, I didn't understand. Could you please repeat the question one more time? Porque a veces yo asumo, y como el compañero dijo, I'm good, yo también digo I'm good, pero la pregunta no es la misma, ¿ok? So, listen, 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 ¿ok? No tenga pena, mire, no me voy a enojar que me diga, mire, yo no entiendo, repita, ¿verdad? Porque yo le voy a repetir y le voy a repetir hasta que usted me entienda, pero no se ponga nervioso o nerviosa, que yo no lo voy a regañar, ¿ok? So, usted pregunte, diga, mire, no entiendo qué me está queriendo preguntar, pero algo me tiene que decir, aunque sea pillo, ¿verdad? Pero en inglés. Ok, so, very nice. Listen, one question is, what day is today? Y alguien dijo, today is Tuesday. Ok, usted ya se puede, los días de la semana, los meses del año, los números, hasta un millón, el infinito y más allá. Usted se puede todo ese vocabulario, no me diga que no, porque allá en los módulos de uno, inicio, ahí se mira desde el abecedario. Ahora, sé que hay gente que ha venido como nueva aquí, ¿verdad? Este grupo y no viene de módulos anteriores, pero igual, eso es cultura general, diríamos por ahí, ¿right? So, vocabulario general que usted ya sabe que cómo se dice, ¿ok? So, the question was, what's a today date? Quizás se la voy a escribir aquí en el chat porque si alguien no captaba la pregunta, pues es importante porque todos los días le vamos a preguntar a alguien, ¿ok? So, what date's today? What's today date? So, let's see. What day is today? So, this is the first question, right? So, ahí está. So, usted me responde, today is, y el día, ¿verdad? Que le toque responder. So, then the other question is, what is today date? Okay, es otra pregunta. No es lo mismo, what date's today, que what's today date? Okay, mire, como en español, ¿qué fecha es hoy? Ah, mire, hoy es martes 20 de junio del 2023. Okay, the same story in English, right? Today is Tuesday, June 20th, 2023 or 2023. Okay, ahí usted tiene que dar la fecha. Now, this word date, fecha, right? En este contexto, fecha.
Pero do you know what is another meaning for this word? Remember that in English, there are some words that they have different meanings, right? Una misma palabra puede dar dos, tres significados, right? If we translate it, right? So, date, ¿qué otro significado conoce cita. Usted de la palabra date? Cita. I'm sorry? Cita. Ah, okay, very nice. Cita, usted me dice, tomorrow I have a date with my friend, right? No piense mal, puede ser una cita con el amigo, con el compañero, right? So, very nice. I have a date with my best friend tomorrow at the restaurant, right? So, tiene una cita, pero si lo vemos en la pregunta, what is today day? Le está preguntando qué fecha es hoy. Okay, nice. Now, if you have a cita, pero es una cita médica, how you medical say it, day. How you would say it in English? Imagínese que usted medical mañana day. Tiene que ir al doctor. ¿Cómo medical dice? Day. Okay, can be a medical date. I'm yo le entiendo. Si usted me dice medical day, se entiende. Pero hay otra palabra más específica para eso. Porque si usted me dice, hey, teacher, I have a date with the doctor, le voy a decir, tiene ahí una cita con el doctor, ¿verdad? Pero no es una cita de sentimiento, sino que es una cita de paciente. So, how you say it, be careful, porque como yo digo la palabra date y les estoy diciendo qué cita, viene usted mañana y me dice que tiene una date con el doctor, entonces yo pienso mal y digo, qué bárbaro, ¿verdad? Pero no es ese tipo de cita la que tiene, sino que tiene que le van a hacer un procedimiento, algo. So, ¿cómo digo eso? Doctor's appointment. Hey, very nice, Marvin Alberto. So that would be an appointment. ¿Usted gusta la palabra appointment? Can be medical appointment. Yeah, can be. Also, if you clarify a medical date, como lo dijo Delmi, se entiende que es una cita médica, right? Pero la palabra más apropiada en el caso para no estar repitiendo, usted dice un appointment. Usted busca appointment en el diccionario, en el translator, so es cita médica, ¿ok? Ahí se ya se entiende que es que usted va de paciente, right? So I have an appointment tomorrow, ¿ok? No necesita ni decir with the doctor, ya se asume que es una cita médica, right? Puede ser de ojo, de diente, de pelo, de lo que sea, pero con un médico, ¿verdad? Una cita. Ahora, un meeting es otra cosa, ¿ok? Usted me dice, mire, es que tengo un meeting, ahí es una reunión, puede ser de trabajo, puede ser de otra cosa, pero es una reunión, right? Un meeting. So, I'm saying these words besides, right? Esto no es parte del contenido, pero es importante que usted domine, ¿verdad? Y que vaya aplicando vocabulario del módulo de intermedio, ¿verdad? Y usted sepa cómo expresarse, ¿ok? So, before to start with the attendance, iPhone de Lorena, asegúrese que tenga su nombre completo, porque no creo que se llame iPhone de Lorena, ¿ok? Estela Lara, por favor, asegúrese que tenga dos nombres, dos apellidos. Ahí lo mandaron al grupo de WhatsApp. Por favor, ingrese con el nombre completo según DUI, ¿ok? Por favor, validen ahí porque la asistencia no le va a ser tomada en cuenta si no está su nombre completo, ¿ok? So, let me open the file right here for the attendance. Deje ver, este grupo es de las 9 a las 10. Ok, let me know if you are here. Alejandra Elizabeth. Yes, present, please. Ok, present, right, present. Nice. Alejandra María. Alejandra María no está. Alison Stephanie. Present. Nice. Ana Lucía. Present, teacher. Nice. Ana Ruth. Ana Ruth, ¿no está? Present. Ah, present. Ok, perfect. Andrea Esmeralda. Present, teacher. Nice, Esmeralda.
Blanca Estela. Blanca Estela no está. Bien. ¿Quién está compartiendo pantalla? Dios mío. Ana Ruth. Bien, ahí asegúrense, no se pierdan en el Zoom. Ve ahí, estar compartiendo ahí, va a salir la foto de alguien ahí sin mucha ropa y ya ha pasado. Por error que están tocándole todo ahí, ponen el fondo de pantalla que tienen y aparece ahí lo prohibido. Ok, so let's see, let's continue with the attendance. Ok, este Blanca Estela no responde. Ok, Carlos Ernesto. Ok, Blanca Estela, ya le validé ahí su asistencia. Y pongan en el chat, bien, correcto. No me contesta porque no tiene audio. Ahí pongan el chat rapidito. Mire, yo aquí estoy, da señal de vida. Carlos Ernesto no está. Claudia Marlene. Claudia Marlene no está. Edgardo de Jesús. Presente, teacher. Ok, ahí está Claudia Marlene, no se preocupe, igual tiene asistencia a Edgardo. Elba Esmeralda. Present. Nice. Fabricio Romero. Present. Nice, Fabricio. Jocelyn Esmeralda. Here, teacher. Nice. Grisia Roxana. I'm sorry, Kenia. Kenia, está cambiando el nombre. Present, teacher. Kenia, nice. Crisia Lorena. Present. Nice. Maria Delmi. I'm here. Nice, miss. Marvin Alberto. Here. Nice. Marvin Alejandro. Present, teacher. Nice. Mayra Xiomar. Present, teacher. Nice, Xiomara. Noé de Jesús. Present. Nice. Nice. Ricardo Antonio. Here, teacher. Nice. Sandra Lisette. Present, teacher. Nice. Cindy Carolina. Here. Okay, Cindy Carolina. Wendy Beatriz. Present. Ajá, Wendy. Nos abandonó ayer, ¿verdad? Pero it's good that you are here. Allí. Ve el videito de la clase de ayer por cualquier cosa. Yancy Mariela. Present. Nice. Yancy Carolina. Present. Ok, nice. So we have the attendance y solo hay una persona que no respondió, igual al final válido, right? Si es que ya vino, si es que entró después. Ok, so nice. Let me share the screen. Mencioné al inicio, para los que van ingresando después, mencioné los mensajitos que nos han enviado de parte de Inglés Corporativo. Todos estamos en el grupo de WhatsApp, ahí mandan a decir todos los lineamientos que hay que seguir y el trabajo de plataforma. No hay excusa que diga, no sabía que tenía que hacer la sección 1 y 2 para el jueves, ¿ok? So, this is the manual. No mandé el manual y le dije, ¿verdad? Pero nadie me cortó en el día, yo tanta cosa, se me olvidó, pero aquí lo tengo, mire, yo ya lo tengo descargado, entonces se lo voy a enviar ahí, me recuerda, ok. So, let's start, please call me Beth, so that's the section number one, please call me Beth. So, if we have the question, where are you from? Let's see, if I ask you to... Ana Lucía Nieto, where are you from? What would be your answer, Ana Lucía? Hi, teacher. Where are you from? Mm-hmm. Where are you from? I am from Soyapango City. Okay, you are living in Soyapango. Okay, very nice. Claudia Marlene, what about you? Where are you from? I'm from Santander. Okay, so that's where you live. Noé de Jesús, where are you from? I'm from Soyapango.
You are from Soyapango too. Nice. Edgardo de Jesus, what about you? Where are you from? I am from La Union. My goodness, you're from La Union. My goodness, está ya la colita ya del mapa, ya donde. Where exactly, La Union? Where exactly? Nueva Esparta. Municipio de Nueva Esparta. Híjole, Dios sepa todo dónde será eso. ¿Eh? ¿Alguien conoce, compañeros? Capitalinos aquí. No. No, pero sí, suena, la suena interesante, la Unión Nueva en Santa Esparta. Rosa. Santa Rosa, Edgardo. No. Sí, cerca, por ahí. Cerca, allá andan, geográficamente están ubicados, ¿ok? Bueno, nice, Edgardo, to have people from out of the city, right? Normalmente somos capitalinos ahí, cerquita, vecinos, ¿ok? But nice, ok, a ver, vamos a ir a conocer ahí, al final del módulo nos vamos para allá, La Unión. Dicen excelente. Que el clima es agradable, ya llegando al Golfo. Pero bueno, nice commercial, right? So, what about you, Kenya, Roxana, where are you from? From San Salvador. Ok, so, from San Salvador, donde hay un tráfico terrible para entrar y salir todos los días, 4 horas. ¿Eh? Okay, nice. This is the question that we have from the conversation, right? But normally when we have this question, people from other countries, they expect to answer about your country, okay? Yeah. Not the city, okay? Yeah. Normalmente le van a decir, where are you from? Hey, I'm from El Salvador, right? So una persona internacional que le haga esta pregunta, usted le dice, Soyapango, se van a quedar más perdidos de lo que le va a decir cuando le diga El Salvador, porque what is El Salvador? No saben que existe en el mapa, right? Pero peor, right? Así, peor si le dice Soyapango, o sea, lo mata porque no identifica eso como un country, right? So, normally when we have where are you from, so the answer will be I'm from El Salvador, I'm from Spain, I'm from Argentina, I'm from Guatemala, I'm from the USA. Now, where do you live? Ahí sí, viene una pregunta más específica, te están preguntando que dónde, right? Oh, I live in Soyapango, I live in Mexicanos, I live in San Salvador, I live in Morazán, donde sea, right? So, listen, I'm going to read this conversation one time. This is a conversation between Beth and David, okay? So, I'm going to read it just one time, okay? And then you are going to practice. It says, hello, I'm David Garza. I am a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So it's Brazil. Oh, good. It's here. Who's Sung Hee? Ah, she's my classmate. Where in the same math class? Where is she from? Yeah. Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia. Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-8. Okay, that's an interesting conversation, okay? So it is important for us to read the conversation, understand the conversation, and respect the punctuation. In Spanish, we don't really care about the punctuation, right? En español dicen los americanos que el idioma es flat, que nosotros hablamos un idioma flat, plano, es decir, que no hacemos uso de la puntuación. Vemos una coma, un punto y lo comemos, right? Vemos un question mark y nos suena como pregunta. Estamos haciendo la pregunta, pero nos suena como pregunta, right? In English is very important, okay? En inglés sí se respeta. Si usted ve un exclamation, so it's Brazil, right? So it's Brazil. So ahí la
la entonación de exclamación, right, de admiración. Si es una pregunta, where are you from, Beth? So, tiene que sonar como pregunta, ¿ok? So, do we have new words right here? El día de ayer mencionamos que si usted ve una palabra nueva, algo que usted no comprenda, no capte, tome nota, investigue, apunte, no diga, ay, vi esas palabras, a ver qué era, pero... No, right, mañana la va a ver otra vez y le va a pasar lo mismo. Entonces, cada palabra que usted vaya identificando en lo que vamos viendo y no la conoce, tome nota, investigue, busque, indague, ok, no se quede así como, como que no, no le interesa, right? So, do we have new words right here? ¿Habrá alguna palabra que usted diga, I'm not sure about this? ¿O todo está claro? Everything is clear? Okay. Nice. Let me ask you, have you ever recorded yourself talking or speaking in English? Have you ever recorded yourself? No. Not really, tell me? No, please. Not really. What about you, Marvin Alberto? Have you ever recorded yourself? Maybe, yeah. Maybe, sometimes. Probably. Okay, yeah, yeah. Sometimes. What about you, Ana Lucia? Have you ever recorded yourself? Repeat, teacher. Have you ever record? Look at the meeting. This meeting is being recording, right? Si usted tiene la plataforma de Zoom en inglés, ahí en la pestañita de arriba en la esquina dice recording, right? So have you ever recorded yourself, Lucia? No, 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 no me capta la pregunta, ok, no se preocupe, no, ahorita no, le vamos no, no, a pedir no, no. a alguien que le ayude, ok, vamos a preguntarle a... Wendy Beatriz, no le hemos preguntado, so Wendy Beatriz, have you ever recorded yourself talking or saying something in English? Wendy Beatriz, no? Okay. Only no. I understand grabarme a mí misma. Ah, okay, so that's the question, that. Wendy, yeah. Have you ever record yourself? ¿Alguna vez se ha grabado usted hablando, diciendo algo en inglés? Yes. So es una WH question la que le estoy haciendo, right? ¿Se acuerdan que vimos eso? En módulos yeah. anteriores, right? Es una WH question. So, se espera una respuesta completa de usted. Yes, I have the experience being recording, or no, I have never recorded myself, okay? So, we are going to do it right now, okay? In Zoom, we have the option to create small groups. Para los que vienen de módulos anteriores, saben que la plataforma de Zoom le permite o le deja a usted grabar. Perdón, crear grupos, ok, yo lo voy a hacer, aquí la aplicación de Zoom crea el grupo de manera aleatoria, quiere decir que yo puedo, definitivamente yo puedo escoger va fulanito con sutanito, menganito con perenganito, pero el tiempo no da como para yo estar armando el grupo que yo quiero con menganito, yo quiero tocar con fulanito, o sea, no, aquí yo voy a crear el grupo con quien sea y con quien le toque, ok, so, so let me stop sharing and I'm going to create the groups, listen what we are going to do, we are going to record the conversation, the only thing is that in the group we are going to be like 5 or 6 people, so no va a ser así como ahí el ejemplo que solo son 2 personas hablando, ¿verdad? Por cuestión de tiempo y por cuestión de que nos apoyemos, se va a hacer el grupo de unos, ¿qué? Quiero ver. Vamos a hacer 4 grupos. Uno va a quedar de 6 y otro van a quedar de 7. Entonces, acá lo que usted va a hacer cuando llegue a su grupo es record the conversation, ¿ok? Usted va a grabarse leyendo esa conversación. Ok, usted llega al grupo rapidito, compañero, buenas noches, bye.
Yo voy a decir lo primero que dice David, después yo, usted dice lo de Ruth, después otra vez usted, eso se organiza en 4 minutos. Le voy a dar 4 minutos para que grabe esa conversación. ¿Cómo me lo va a grabar? No necesita una aplicación, no necesita una editar algo que me lo mande profesional. No, usted va al WhatsApp y manda una voice note, un mensaje de voz, así como que mande, hey, mira, ya estoy aquí, con una nota, ¿ok? Vean ahí el que no esté en el teléfono, porque sí, si todos están en el mismo teléfono, en WhatsApp, no deja grabar audios, porque está en la plataforma de Zoom. Pero más de alguien tiene que tener ahí un tercer teléfono, otro dispositivo donde pueda grabar. No necesita video, solo audio. Ok, ya si usted tiene cómo grabar video y captura y todo de la pantalla, pues que es perfecto, ¿verdad? Pero no necesito algo profesional, yo necesito el audio, donde yo escuche que usted está dándole lectura a esa conversación. Practíquenla por lo menos una vez, ¿ok? Y dígame el compañero, mira, yo escuché que la maestra dijo que ahí se decía, how about you? ¿Verdad? Yo me acuerdo que así dijo. O sea, entre ustedes se van a apoyar. La conversación tiene que quedar grabada de la mejor manera. Entonces yo les recomiendo que practique. Practique una vez. Vaya, compañero, yo voy a hacer este, yo voy a hacer este, y este, y este. Practiquemos. Vaya, ya lo practicamos una vez, ahora démosle. ¿Quién va a grabar? Yo. Yo grabo. Entonces vaya, avísenos cuando ya esté grabando y empezamos, porque solo tenemos 5 minutos. A los 5 minutos, ¿qué va a hacer usted con la grabación? Me la va a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ok? No importa si le ponen nombre, no le ponen nombre, no interesa, ¿ok? Lo que a mí me interesa es escuchar su pronunciación, que usted se escuche, que usted se grabe. Es una bonita práctica, ¿ok? So, are we clear? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Está claro? Yeah. Yes, yes, yes. Nice. Bien, ahí organícese con el grupo que le toca. Dígale, bueno, usted grabe, usted mándelo, usted es fulano, usted va a decir esto, yo digo esto, y practiquemos y lo grabamos y lo mandamos al grupo de WhatsApp. No me lo vaya a mandar a mí privado, mándelo allí al grupo de WhatsApp, ¿ok? I will give you 5 minutes, 5 minutos, no es que es. Va a quitarle los backgrounds y editar el audio. No, así como sale con el ruido del fondo, así lo manda, porque no hay tiempo de estarle poniendo tanto colocho. Ok, so let's do it right now. Ok, so I'm going to send you to a different group. Hello, hello, Edgardo, Kenia, no sé si me escuchan, hay que unirnos al grupo. Edgardo de Jesús, Kenia, Roxana. Hello, hello, Cindy. Edgardo, no sé si le aparece ahí la opción de unirse al grupo, debe de unirse. Es que se me...
Hello, 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 hello. Hello. Welcome back, welcome back. Fueron de paseo, miren, no, sin ir. Yeah. Sin mucho complicar, se fueron a pasear y regresar, ¿ok? So, creo que hay un, había un audio ahí que quizás me imagino que están usando el mismo teléfono donde están conectados en la reunión para grabar. Este, no deja, cuando usted está usando el mismo teléfono, está en Zoom en el teléfono y quiere grabar un audio, no se puede. El micrófono está siendo usado por la aplicación de Zoom. Creo que por ahí pueden dar el problema del grupo ese que no se escucha el audio, pero no se preocupe. Sé que lo hicieron, o sea, sé que lo hicieron, pero no se grabó. Ni modo, right? So para la próxima lo van a lograr. No hay problema, o sea, no es como, ay, si no manda el grupo queda reprobado, ¿verdad? No mandó el audio. No, eso es una práctica. ¿Qué va a hacer usted cuando termine la clase? Escuchar los audios. Y no los escuche en 2.0, que así los escucho yo. Usted póngalo en normal, ¿verdad? Y escuche. Escúchese no solo usted. Escuche al compañero y diga, este compañero qué bonito pronuncia. Mire qué bonito el compañero, que se le escucha bien bonito. O puede empezar usted a detectar, eso es bueno, no para criticar, porque ni sabemos quién es el del audio, o sea, no tiene nombre, pero usted dice, híjole, aquí esa palabra no se dice así, ya es una pauta para usted de que está de comprendiendo pronunciación, identificando, ¿verdad? Eso es bueno. Entonces, antes de irse a dormir ahora, mi modo, se tome unos 5 minutos más y escuche los audios. Ok, valore usted, analiza, o sea, es una bonita práctica que me permite a mí decir, híjole, me falta, se me escucha ahí que pronuncié mal, o aquí se escuchó bien, qué bueno, ok, eso es como un autoevaluarse, ok, automedirse y tal vez alguien nunca había hecho eso de medio decir algo y grabarlo y escuchar cómo se escucha. Entonces es una bonita práctica. Si el tiempo nos lo permite, otra semana, ¿verdad? La siguiente semana podemos volver a grabarnos. Vamos a ir mejorando. Hasta expertos se van a hacer en grabar estando en la reunión de Zoom. O sea, es un proceso, ¿ok? But that's a good practice, ¿ok? If you do it. O sea, no me molestaría que alguien en otro grupo ya ha pasado, o sea, me dicen, mire, le voy a mandar un audio, fíjese que yo leí un párrafo ahí y escuche cómo me queda, o sea, cómo lo digo. No tengo ningún problema en que usted me comparta algo así, o sea, lo que a mí me interesa es que usted se interese en hacer un extra, ¿verdad? No solo la plataforma, sí, la plataforma es lo que le va a dar el pase a usted al siguiente módulo, pero usted lo que necesita es usar el idioma, practicar y está ahorita pues es bien difícil, somos varios, o sea, como para yo estarle preguntando así uno por uno, o sea, es bien complicado, ¿verdad? Yo trato la manera de que hable algo, diga fulano, sutano y estoy viendo a quién no le he preguntado para preguntarle, pero usted puede hacer su propia práctica, usted puede hacer diferentes ejercicios que le van a ayudar en las habilidades del idioma y si usted me lo comparte, yo no le voy a decir, mire, ¿por qué me manda esto? No, ¿verdad? Yo lo voy a escuchar y le puedo dar una opinión, puedo, ¿verdad? Apoyarle, ayudarle, alguna sugerencia, o sea, es, para eso estoy acá, para poderles ayudar, ¿ok? So, I hope that you enjoy, ¿ok? You enjoy the practice. Algunos ahí estaban, no, que eso no se dice así, que mira, que grabalo vos, que no, que... O sea, porque el tiempo no le puedo dar una hora, ¿verdad? Porque se nos va la clase. O sea, usted tiene que rápido desmanearse ahí en el grupo y ver cómo sale y hacerlo. Prueba y error, ¿ok? But that's a good practice, ¿ok? And also, it is good for you to know your classmates, ¿ok? Aquí ustedes están entre compañeros y es bueno que se conozcan y ya con este tipo de actividades, pues algo se van conociendo, ¿ok? So, this is the manual, but we are not going to read everything and answer everything, ¿ok? Porque si no,
para completar este manual ejercicio por ejercicio necesitamos unos 3 meses por lo menos, okay? So we are going to be dealing with the more important exercise, the more important themes, and the parts that you are doing in the platform, okay? Los ejercicios que usted está desarrollando en la plataforma es a lo que le vamos a dar aquí el refuerzo, okay? So we have the grammar part right here that says statements with be. Cuando yo digo statements with be, ¿a qué me refiero con este be? Is or are. Perfect, the verb to be, right? The verb to be, am, is, are. Eso ya lo vio allá en el módulo 1, ¿ok? O si no cursó con nosotros aquí el módulo 1, pero ya lo vio allá cuando le hablaron del verbo to be, right? So, these ones are possessive adjectives, adjetivos posesivos, ¿ok? So, the statements with be are this one, right? Let's see, vamos a ver. Ana Ruth, ayúdenos, please help us reading the statements with be. Just read the sentences right here, please. All. Go ahead, all of them. Todas. Yeah, go ahead. Okay. I'm from Mexico. You're from Brazil. He's from Japan. She's a new club member. It's an exciting city. We're in the same class. They're my classmates. Okay, Ruth, nice. Thank you. There you go. So these ones are the statements, right? So the statements with be means that we have different examples with all the subjects that we have with the be, right? Am, is, are, okay? So esto es básico. Estoy ya en el módulo básico. Usted vio el verbo to be, okay? So, but it's a reference for you to keep in mind, right? It's like a recap for you to record that info, okay? So now we have the contractions, okay? This is something also that we already know, okay? So we have the two options, okay? These ones and these ones are exactly the same. The difference will be the pronunciation, right? My best advice is that if you are talking, use contractions. If you are writing, use the full form, okay? Because if you use too many contractions when you are writing, that looks like kind of informal, right? So, but it's not bad. No estoy diciendo que si usted escribe de forma contractada está malo. No, es lo mismo. Esto y esto es lo mismo. No hay bueno ni malo. Los dos están bien, okay? But the difference is that when we are talking, okay? Es mejor que usted diga, I'm a teacher. He's my best friend, okay? It's a dog, okay? A que usted me diga, I am a teacher. He is my best friend. It is a dog. No es que esté malo, pero usted necesita hablar fluido y por eso tenemos las contractions para que usted hable de una manera más fluida, ¿ok? Y cuando esté escribiendo, puede usar aquí el full form para que no se vea así como una escritura informal. So, possessive adjectives, esto ya lo vio, ¿ok? Adjetivos posesivos, yo digo mío, tuyo, de él, de ella, ¿right? So, this is my computer, this is your phone, this is his cell phone, this is her bed, okay? It's a table, right? This is our class. This is their teacher, right? So these ones are possessives, okay? Or possessives, okay? Acá el grammar part, lo que vamos a ver que nos lo mezcla con los statements with be, okay? So because of the time, we are going to stop. But tomorrow, we are going to complete this exercise, right? Using the verb be, using the possessives, okay? Esto, hay un ejercicio igual ahí en la plataforma de que usted ya lo completó. Espero, porque estamos claros que en esta semana estamos trabajando la sección 1 y 2. Ya usted sabe que usted tiene que ir al tiempo de la exigencia de ellos. Puede que aquí no lo hemos visto, aunque usted en la plataforma ya lo hizo, ¿ok? Pero usted tiene que ir avanzando en la plataforma, avanzando, avanzando. No vaya a dejar de completar el ejercicio solo porque aquí no lo hemos visto, ¿ok? Voy a tratar un día de que vayamos viendo los ejercicios de la plataforma, pero la idea es que usted lo resuelva solo, o sea, no es que yo voy a proyectar, mire, esta es la respuesta de 1.4, o sea, no,
¿verdad? Porque la idea es que usted se vaya midiendo, que usted se vaya auto, autodidacta, vaya aprendiendo, ¿ok? Acá en la sesión es un repaso, más que todo yo lo tengo que motivar a que hable, diga, haga, cree propias oraciones, ponga en práctica lo que se va viendo en el manual, ¿ok? So, de esa manera vamos a estar trabajando. Igual, yo no quiero... yo no quiero como decir, solo yo hablar y hablar y hablar. Primero es noche, usted va a dormir, estar hablando, hablando, hablando. O sea, tengo que de una manera mandarlo a grupo, mire, haga esto, mire, diga esto, mire, conteste por aquí, vaya al grupo y grabe esto, mire, haga esto y resuelva para que usted sienta la hora pues un poco dinámica y no se me duerma, porque cualquiera va a estar ahí con la cámara, con la boca abierta, ¿verdad? Porque es noche, o sea, se entiende que viene cansado, que ha estado trabajando, y si yo me pongo mucho a lero, 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 lo voy a dormir. Entonces, en vez de estar como leyendo, leyendo, leyendo y oyendo, yo lo voy a poner a usted, resuelva, haga, mire, diga, mire, grabe, mire esto, y así es como usted va a ir practicando lo que usted ya va desarrollando en la plataforma. No sé qué le parece, estamos bien, ¿verdad? Si no, todos vamos a estar aquí dormidos. Si va a pasar la hora, ¡eh! Ya terminó la clase, adiós. Okay. No, ¿verdad? A mí me interesa que usted esté un tanto despierto, pues, y lograrlo está un poco difícil porque ya es noche, pues, o sea, ya cualquier persona común, normal, ya está dormido, pero nosotros como somos especiales, diferentes, estamos haciendo aquí el esfuerzo de estar en la clase. Bien, so it's time to go, but before to let you go, I need to validate the attendance. Nada más hay como dos personas que no contestaron asistencia. Valídeme, confírmeme, por favor, si está por aquí Alejandra María. No, no vino Alejandra María. Carlos Ernesto. No, no vino Carlos Ernesto y Alejandra María. Si a usted... no lo menciono, quiero ver, tengo algo en el chat. ¿Qué se me hizo el chat? Aquí está. No, bien. Si no lo mencioné a usted, es porque desde el inicio usted contestó asistencia y ya le puse. ¿Okay? Al final siempre voy a estar validando con el que no ha contestado, pues no hay que volver a leer la lista otra vez y es un montón de gente. ¿Okay? So, time is over. Tomorrow we have class, ok, no olvide trabajar. Este, Lorena, no sé, Lorena no logró cambiar eso de iPhone, o sea, cuando están así no les toman en cuenta la asistencia, o sea, tiene que estar su nombre completo, ok. Mañana, Lorena, intente verificar eso antes porque iPhone aparece acá, entonces ahí la asistencia no se la van a validar con ese nombre. Okay, so time is over. I hope to see you tomorrow, the same link and everything. Appreciate your time and your cameras. And that's it. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night. Bye. 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 See you tomorrow. Night. Bye. See you tomorrow. Yes. See you.